Para poder tener clara la cartografía, necesitamos depender del Espíritu. Ser gente que podemos escuchar la voz de Dios, y esto nos va a ayudar en muchísimas áreas. Pero hay un enemigo que se va a levantar en contra nuestra, que es el Espíritu de Grecia. Cuando el Evangelio sale de Israel para entrar al mundo gentil, se va a encontrar con un gran enfrentamiento, que es el Imperio de Grecia. Y vamos a ver cómo aún el mismo Pablo es influenciado a través del Espíritu de Grecia y va a tener una de sus más grandes derrotas cuando el Espíritu de Grecia lo domina y él se somete al Espíritu de Grecia. Y ahí también Dios me empezó a hablar y me dijo, fíjate cómo el Espíritu de Grecia afecta aún la transmisión del mensaje cuando la inspiración no proviene del Espíritu Santo, sino que se invierte y tratamos de sujetar al Espíritu Santo al pensamiento griego. Y ahí quien está rigiendo es la razón. Dios establece diversas formas de leyes. Y todas estas leyes le sirven a Dios para gobernar el universo. Cuando Dios estableció al hombre, le dio leyes. Cuando Dios creó el universo, lo creó por medio de leyes. Y le dio leyes al universo para funcionar. Toda ley que Dios envía permite el perfecto funcionamiento de aquello que legisla. Entonces, esto mismo sucede cuando Dios le da leyes de comportamiento al hombre. Si salimos de esas leyes, ocasionamos un caos. Amén. Y donde está el caos, se establecen las tinieblas. Por eso dice que en el principio la tierra estaba desordenada y vacía. El caos gobernaba sobre la faz del abismo y las tinieblas cubrían la tierra. Donde quiera que hay desorden de estas leyes, las tinieblas se establecen. Luego Dios entiende de leyes y el diablo entiende de leyes, porque el diablo sabe cómo Dios funciona. Las leyes que el diablo usa para regir el mundo espiritual de las tinieblas no son otra cosa sino las leyes de Dios pervertidas por el diablo. El diablo no inventó cómo funciona el mundo espiritual, lo inventó Dios. Si el diablo diseñó una ciudad que gobierna sobre las ciudades de la tierra, es porque Dios tiene una ciudad celestial y que está allá en medio de nosotros. Y si eso implica mi crucifixión, de buena gana me crucifico juntamente con Él para que nazca dentro de mí el poder de su resurrección. Hay cosas y ministerios que nacen de la religión, pero hay ministerios que nacen de lo profundo del corazón de Dios, de entender y de sufrir lo que pasa dentro del corazón de Dios. Y si algún día Dios te permite entrar dentro de su corazón, escuchar las cosas que Él escucha y ver las cosas que Él ve, te vas a volver un guerrero hasta la muerte. Porque no puedes ver y oír lo que sucede adentro de su corazón y seguir haciendo religión. Establece a través de sacrificios de sangre en los montes, pero luego necesita hacer una conexión al valle, necesita tener un punto de contacto que una el monte con la ciudad. Una vez que ha sido puesto el derecho legal demoníaco en el monte, el diablo sabe que no van a ser las multitudes las que se van a subir a los montes. Entonces establece lugares altos en la ciudad, en donde va a promover la idolatría, en donde va a promover el ocultismo, va a establecer logias masónicas, va a establecer altares para adorar a los ídolos. Y todos estos harán un punto de contacto con el gobierno que está encima del monte. El diablo sabe que si establece estos altares en el valle y esto está conectado a los poderes del monte, entonces tienen cautiverio a toda la ciudad. El Altísimo viene a habitar el santo templo de carne dentro de mi espíritu. Entonces también cuando yo toco la tierra empieza a producir algo diferente. La tierra empieza a recibir la redención de la vida del Omnipotente a través de mis pies. No hay nada más maravilloso que venir a Jesús. Venir al reino de Dios, venir al reino de la luz. Poder vivir en una salud inquebrantable, poder vivir en una abundancia gloriosa que no depende de ti,
¿Quién en su sano entendimiento puede negar la redención de Jesús? Para que esta luz primera empiece a radiar dentro de la persona, y esta luz primera necesaria y obligatoriamente va a tener un efecto en la vida de la persona. Ahora, yo no puedo engendrar nada que yo no soy. La sangre de los hugonotes clamaba desde la costa este del nuevo continente. Dios no los dejaría sin respuesta. En medio de la más terrible inquisición, llena de persecución y de muerte, un grupo de ingleses reciben el llamado divino para fundar una nación para el Altísimo en el nuevo mundo. América nació porque hubo gente de fe, de arrojo, de valentía, de perseverancia, que venciendo la adversidad y la muerte, siguieron el sueño de Dios. La fuerza de su fe es la sustancia que hincó los fundamentos de una nación que jamás será destruida. Inglaterra ha sido uno de los países más ocultistas de la tierra. Los grandes satanistas del mundo han procedido de Inglaterra. La masonería se hace famosa y es expandida a través de la gran logia de Londres. Amén. Brujos, hechiceros de toda índole, desde los tiempos del rey Arturo, del mago Merlín, de todas esas novelas que están saliendo hoy en el cine, los hobbits y todo eso proviene de Inglaterra. A través de las civilizaciones vamos a ver cómo los dioses, los faraones, los grandes sacerdotes van a empezar a adoptar estas gorros, estos sombreros cuneiformes, o sea, en forma de conos, en forma de panales, que representan la rendición de ese personaje a la reina del cielo. Ahí está la figura del dios Osiris de Egipto. Aquí vemos al dios Shiva, y vemos también arriba de la cabeza, él está al lado de todas las demás deidades hinduistas, y todas tienen en la cabeza un panal de abejas, controlando la mente, controlando la forma. Y cuando la gente va y adora estos ídolos, adora estos dioses, amén, y nosotros como latinoamericanos que hemos adorado por tanto tiempo a la reina del cielo, estas estructuras se empiezan a transferir de los dioses a la gente, amén. Aquí vemos a la diosa Brahmari Devi claramente manifestando el panal de abejas. Todos estos puntitos negros que se ven desde ahí son abejas que salen del panal de abejas. Amén. Y esto va a crear un embotamiento del cerebro, porque este demonio y esta estructura para velar produce un zumbido. Es una reina como una abeja. La cobertura de la reina es un panal. El panal está hecho también de formas de seis lados. Aquí vemos en la toca papal, en la mitra papal, otra vez el panal de abejas. Los sefirots y los kelipots es la forma en que están organizadas las potestades demoníacas, y están organizadas en grupos de 10. Hay muchos kelipots. Si tú ves una carta cabalística, vas a ver un mapa de muchos kelipots, y los kelipots se van armando de 10 en 10 en 10 en 10. Hay 10 demonios mayores en la cábala oculta. Hay panales de abejas que son literalmente unos conos que están así en la tierra. Entonces, esta estructura de cono en las cúspides de los castillos, en las cúspides, en este caso, de una iglesia, tiene como propósito el embotar. Es un cono mágico. ¿Se acuerda que la Biblia dice que con vendas mágicas es embotado el entendimiento de la gente? Y las estructuras, por eso es tan importante que entendamos, mi hermano, y que seamos levantados como una generación de entendimiento. Uno de ellos se implanta a los niños. Y aquí tenemos el famoso gorro mágico de Mickey Mouse en Disneylandia.
La película que hizo famosa a Mickey Mouse fue El aprendiz de brujo. Y entonces la gente entra, es una de las puertas principales de Disneylandia, y la gente entra como si nada, ¡ay, qué lindo, nos vamos a divertir, vamos a entrar a Disneylandia! Y hay un cono mágico cautivando la mente de la gente. Y entonces van los papás, todos ingenuos, los cristianos, y les compran sus gorritos a los niños. Dice versículo 12 del capítulo 22, me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán me han cercado, abrieron sobre mí su boca como león rapaz y rugiente. Dines, porque aunque no tengamos hoy los gigantes que había en aquel tiempo, los espíritus atrás de ellos siguen existiendo y siguen impartiendo esta rebeldía, y ellos se hacían llamar los príncipes de sangre y se llamaban los hijos de la tierra. Hoy los hijos de sangre y los hijos de la tierra están por todas las naciones. Sendero Luminoso, todas las guerrillas derramadoras de sangre, todas las tiranías que vemos en Sudamérica, amén, todas tienen que ver por los espíritus de los nefilines, y la gran guerra es una guerra entre los hijos de Dios. Por eso la tierra está gimiendo para ver la manifestación gloriosa de los hijos de Dios, amén, que se levante en contra de los hijos de la tierra. Mostrarles esta gráfica para que veamos cómo el hombre entra en las regiones de rechazo, y después vamos a ver cómo salir de estas regiones de rechazo. Entonces tenemos delante de nosotros esta gráfica en la que podemos claramente ver cómo el principio de todo son las tinieblas y la sombra de muerte. Como dijimos antes, cuando el hombre cayó en pecado, entraron las tinieblas y las sombras de muerte. Las tinieblas, dice la escritura en el libro de Job, capítulo 37, por causa de las tinieblas no podemos poner en orden nuestros pensamientos. Y ve todas estas barreras, el mundo no puede penetrar, la gente no puede penetrar, el amor no puede penetrar. Y esto va produciendo una sensación de rechazo que obviamente va a ir creciendo en el interior de la persona y se va a ir hundiendo cada vez más en este pozo del rechazo. Entonces, lo primero que vamos a ver, y vemos en la parte central de nuestra gráfica, que empieza la mentira, la negación y la evasión. Evasión, que van a surgir dos personalidades equivocadas, que son la personalidad de Eva y la personalidad de Adán. Entonces, estas personas promiscuas es la personalidad de Eva. Eva, en su carácter, y para definirlo como un personaje de identidad, es: por favor, hago todo lo que quieras, pero no me rechaces. Estoy dispuesta a darte lo que sea, pero no me rechaces. Te doy mi fortuna entera, pero no me rechaces. Hago lo que quieras, te entrego mi virginidad, pero por favor no me rechaces. Y entonces te fuiste escondiendo y escondiendo en ti mismo, y el diablo te capturó en lo que llamamos la tierra del olvido. Entonces, esta palabra, estas son diferentes regiones espirituales, y esta tierra del olvido normalmente viene por causa de injusticias. Por eso dice, ¿será contada tu justicia en la tierra del olvido? Desde luego que será contada, porque Dios va y rescata tu alma de todos estos lados, y la justicia se establece sobre tu vida. Everybody is entering this beautiful light. Está entrando esta luz maravillosa. I see angels. Veo ángeles. Imparting the love of the Father. Impartiendo el amor del Padre. In your mind. En tu mente. In your mind. En tu mente. The hand of the Father is upon you. La mano del Padre está sobre ti.
And he's imparting the love. Está impartiendo el amor. That casts out all fear. Que saca todo temor fuera. And I see structures of fear. Veo estructuras de temor. Being broken in the minds and the hearts of the people. Quebrantados en las mentes y corazones de la gente. Now, Father, I close these places of fear. Padre, ahora yo cierro estos lugares de temor. Behind them. Detrás de ellos.